Bienvenidos a aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo, yo soy Luis y hoy vamos a contaros eh, cómo utilizamos GTD durante las vacaciones. Bueno, pues eh, este es un tema que hemos tratado eh, varias varias veces o, o por lo menos he hablado, ¿no? Que pasa en estos momentos en los que tienes un parón en tu sistema y hoy nos toca a Manolo y a mí pues pues hablar de esto. Entonces no es un tema muy muy que dé para pensar muchísimo, ¿no? Pero pero sí que genera duda de y controversia, incluso diferentes formas de de acercarse a él y de hacerlo, ¿no? De dejamos de aplicar GT durante las vacaciones, cerramos nuestra app y lo dejamos ahí todo parado, eh, pasamos todos los proyectos a, del trabajo al incubador y luego veremos. Entonces, bueno, pues como siempre, nosotros os vamos a contar cómo lo hacemos nosotros y qué ventajas le vemos hacerlo así o qué otras opciones conocemos y por qué nosotros no las estamos aplicando. Yo, ahora que hablas de lo del trabajo, sí, sí quería comentar, eh, bueno, pues si haces algo antes de, de empezar las vacaciones. Eh, eh, quiero decir, yo, eh, antes de, de, de irme, pues eh, tengo muchísimos proyectos abiertos, que, que se van a quedar abiertos y que tienen que continuar mis compañeros, ¿no? Porque llevan, llevan unos trámites en el banco. Y claro, me tengo que asegurar que todo queda activo, que van a seguir avanzando los proyectos durante mi ausencia. Entonces, eh, bueno, pues unas o dos semanas antes eh, intento hacer una revisión semanal más profunda de lo habitual. Bueno, ya sé que, que la revisión semanal debería de hacerse de forma que no se nos escape nada, pero bueno, en este caso pongo todavía más, más empeño. Hago pues lo que diríamos una descarga mental, que hace tiempo que, que hablábamos de esto, eh, de todo lo que tengo previsto y bueno, pues asegurarme que no, que no dejo nada pendiente. Y luego, bueno, pues ya me encargo de delegar todo lo que tenga que delegar en cuanto a trabajo se refiere, principalmente, ¿no? Y, y bueno, pues es una forma de irme más tranquilo de vacaciones, ¿no? Y ya poder cerrar el, el teléfono del trabajo y que no me llamen. ¿Tú haces algo especial para eso, Luis? O... Eh, a ver, yo es que, claro, lo mío es un poco distinto, porque casi el 80-90% de mi trabajo lo tengo que hacer yo, porque es la gestión de la propia empresa, que para eso es mía, ¿sabes? Entonces uh -huh. no no puedo delegar eso, pero las partes que, que delego en mi empresa realmente nos cogemos vacaciones todos a la vez, ¿no? Siempre estipulamos en verano porque es la única manera de, de parar. Si dejamos las obras abiertas, al final la gente que lleva las obras no descansa. entonces yo ya que no llevo activamente obras, pues tengo una cosa un poco distinta. Cuando lo hacía y, por ejemplo, épocas que hemos hecho en que nos íbamos turnando, lo que sí hacía era el el normal entre las vacaciones solía empezar un lunes, ¿no? Pues el viernes de antes, al mediodía, paraba de hacer lo que, este, lo que estuviese haciendo y me dedicaba toda la tarde pues a dejarle escrito a, de cada obra dónde estábamos, qué estaba encargado, qué faltaba por hacer y qué se tenía que hacer en las próximas semanas. ¿Vale? Un poco que tuviesen claro, dejaba todo organizado, pero que, que el que se quedase al cargo de la obra, de un vistazo tuviese claro, claro qué es lo que tenía que hacer. ¿no? Uh -huh yo sí que de, por ejemplo este verano está siendo un poco distinto y la anterior ya iba encaminado a eso y, y realmente eh, como vacaciones como vacaciones he tenido una semana tendré ot otros cuantos días más adelante pero es que entre medias realmente mi trabajo baja un montón pero baja muchísimo y baja baja sobre todo las las semanas que están las obras paradas es que no hay nada que hacer entonces eh, pues yo lo que hago es me levanto pronto le dedico dos, tres horitas a lo que tenga que hacer o a lo largo de la mañana contestar algún email o alguna cosa urgente. Aprovecho también para avanzar algunas cosas de estas que no te da tiempo en el día a día y el resto del día pues estoy como de vacaciones, digamos. O sea, ¿no? Bien, entendido. Por eso, por, eso es un, por eso mi sistema no para. ¿vale? Voy adelantando que mi sistema no para. Uh -huh. Así que bueno, vamos a ver. Eh, si te parece lo que vamos a hacer es repasar qué hacemos con cada uno de los cinco pasos, ¿vale? Vale. Entonces capturar. Seguimos capturando, sí o no? Yo claramente sí. Porque sí, yo, yo también. Ya es una costumbre. Es una costumbre y, y que lo que pasa es que a lo mejor no capturo tanto cosas de trabajo, pero sí capturo cosas de personales, de la familia, de cosas. El volumen de capturas posiblemente baje porque una parte ha bajado el ritmo pero pero bueno vamos es un hábito ya y no no lo paro para nada. sí igualmente o sea ahora con las herramientas que tenemos de captura bueno, siguen las capturas pero claro yo, los temas de trabajo directamente de paro, con lo cual ahí no capturo nada, pero sí temas de, de familia y de, de mi vida cotidiana, pues siguen siguen pasando. Claro, pero realmente del trabajo no capturas porque tampoco tienes impulso. O sea, si no abres el correo electrónico del trabajo y no recibes llamadas, claro, pues como, como mucho los primeros días que te hayas acordado que se te queda algo colgando y lo apuntes para que mm -hmm. no se te olvide la vuelta y ya está. Eso es. Pues seguirte, pasamos al siguiente paso, si te parece. Eh, Venga, aclarar. aclarar ¿Qué me cuentas? Aclarar. Eh, bueno, ¿seguimos tomando nuestros momentos para aclarar? Yo mmm, creo que no. O sea, yo creo que la verdad es que voy anotando cosas y, salvo que sea algo urgente que tenga que decir sobre ello, normalmente lo voy dejando en la bandeja de entrada. Eh, y no, no suelo aclarar, mm, hombre, si tengo que ponerme a lo mejor pues alguna mañana, eh, como me levanto antes de la familia, que ya sabéis, ¿no? pues eh, normalmente es cuando a lo mejor aprovecho para aclarar algo, pero no, no suelo aclarar con, el, con la misma eh, periodicidad que, 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 que aclaro a diario. ¿no? ¿Y tú, Luis? Yo sí que es verdad que el ritmo de captura es baja, el ritmo de necesidad de aclarar baja. Pero sí, todas las mañanas un ratito sí que le dedico. También como tú me levanto antes que el resto y siempre tengo ahí media hora, 20 minutillos para echar un vistazo a todo y, y ponerlo al día. Sí que es verdad que, que además se ha estado hablando estos días en el Telegram. Eh, a lo mejor en vacaciones, por no encender el ordenador y tal, incluso lo, lo hago desde el móvil y el aclarado. Sí. Porque me es más cómodo. ¿sabes? O desde el iPad. Pero bueno. Porque la verdad que en verano el ordenador lo uso bastante poco. Y bueno. ¿Qué me dices de organizar? Porque entiendo que, claro, es, que es un poco parecido. Prácticamente ¿no? lo hago a la hora de aclarar también, con lo cual organizo con la misma asiduidad o periodicidad que, que hago lo de aclarar en verano. Bueno, pues cuéntame, ¿con la revisión revisar. Las revisiones, sí. eh, bueno, estas, como digo yo, son las grandes damnificadas en verano. Reviso mucho menos. Eh, la revisión semanal normalmente se convierte en una última se revisión a final del, del periodo vacacional. ¿no? Entonces, eh, bueno, tú sabes que por el tema de mi mujer, que, que trabaja en un juzgado, pues normalmente eh, siempre me cojo el mes de agosto de vacaciones. Eh, entonces, bueno, la última semana normalmente lo que sí hago es abrir ya el, el correo de la oficina bueno pues por no coger el, el día el primer día de oficina y tirarme horas y horas mirando miles de correos no entonces prefiero bueno pues ya ir vaciando la, la bandeja de entrada de entrada viendo lo que me, me espera el, el primer día de trabajo y es cuando hago ya digamos la la revisión la revisión semanal que en este caso es una revisión prácticamente mensual no pero bueno tú, tú que eres un tío mucho más disciplinado que yo Seguro que, que la sigues haciendo, ¿no? Sí, bueno, pasa a ser una revisión semanal cada 15 días, como quien dice. O, mm. bueno. Sí que es verdad que es que hay menos movimiento porque realmente cosas de ocio no me hace falta apuntarlas, ¿sabes? En vacaciones si me apetece leer leo, si me apetece ver una peli la veo y ya está, ¿no? Entonces reviso con menos frecuencia, pero sí que es verdad que tengo unos checklists de revisiones anuales de pues, revisar mi sistema, revisar las copias de seguridad, revisar el archivo digital, revisar una serie de cosas que antiguamente eh, la, se, digamos que se activaba en enero y lo iba haciendo a lo largo de, de los primeros meses del año y, y hace dos años lo cambié y ahora lo que hago es que esos se activan en agosto o en julio. Entonces, eh, a lo largo de, del verano que tengo más tiempo me dedico a revisar o sea no hago revisiones a lo mejor semanales del sistema tan frecuentemente pero sí hago unas revisiones generales de todo de, de cómo tengo los archivos del NAS me reviso el año del anterior que tenga todas las facturas eh, guardadas eh, pues reviso si cómo me está funcionando la aplicación de tareas puedo cambiar algo o necesito tocar algo bueno un poco pues aprovechar que hay un poco más tiempo para para otras cosas que en el día a día no no le dedicas tanto tiempo y luego lo que has contado que, que unos días antes abres el correo del trabajo yo recuerdo que tenía un jefe que volvía volvía de vacaciones siempre los viernes entonces él volvía de vacaciones un viernes el viernes además en la construcción no, normalmente se trabaja hasta el mediodía por exceso de horas porque el resto de, de los días se hace un poquito más de horas y, y en la construcción a las tres el viernes se suele cortar pues él dedicaba toda la mañana se ponía el día con todo el mundo, hablaba, se reunía con todos, se quitaba el email y ya el lunes empezaba la semana normal. Así que bueno, ahí te dejo una idea, Manolo. Muy claro. Bueno, bueno. y luego lo que sería hacer, ¿no? Bueno, pues no sé, digamos que hacer la compra, efectuar alguna reparación en casa, etcétera, bueno, pues eso digamos que es trabajo según surge, ¿no? durante vacaciones. Bueno, sí, yo lo hago más o menos igual. Si sí es disfrute según surge, ¿no? O sea, parte de mis tareas ha sido estar en la piscina y ya está. Y pero sí que es verdad que, pues ahora he vuelto de viaje y las, las ruedas de las maletas se ha roto. Bueno, pues tengo un, pro, creo, un proyecto que es arreglar las ruedas y ya he aprendido a desmontar una rueda. He visto el tamaño, le he pedido. Ahora estoy a la espera de que me llegue la pieza. Cuando llegue la cambiaré. Pero bueno, pues son cositas así pequeñas que no. Que no pasa nada. ¿sabes? Sí, que no, que, que no ya es la, un gran la, proyecto. La, claro, la registro ya por, por costumbre y porque además creo que cuando dejas de registrar estas cosas pequeñas, empiezas a perder un poco la costumbre y te va a afectar a las grandes. Entonces, mmm, a ver, es como capturar. Si capturas, lo capturo, lo capturo y ya está. Y no, no empieza a pensar, bueno, como estoy en vacaciones, no hace falta y tal. Bueno, ya sé, ya tengo el hábito de capturar, pues sigo capturando y ya está. Y, y bueno, viendo más o menos ya que hemos. Antes, que hemos... antes de pasar a como a la siguiente parte, ¿Sí? Eh, sí me gustaría decir que, por ejemplo, en, en el grupo de Telegram hay muchas personas que dicen que ellos, cuando se van de vacaciones, cogen todos los proyectos del trabajo y los pasan a la incubadora. Y, y luego, luego, ya cuando vuelven de vacaciones, los retoman. ¿Tú haces eso o no? No, yo, como he comentado, lo que hago es delegarlos. O sea, yo, por ejemplo, sí, yo... pues me he ido con alguna hipoteca pendiente de, pues a lo mejor ya habíamos concedido la hipoteca, había que tasar el piso y tal, pues se lo dejo a un compañero para que para que continúe con el tema, ¿no? O, o algún tema que he dejado pendiente, pues no es sé, una reclamación de un cliente, que, que he solicitado información a un departamento, lo que sea, pues lo mismo. Lo dejo delegado a un compañero pidiéndole, pues bueno, que, que cuando lo vea, pues que se continúe con ello, ¿no? Porque si no, eh, a ver, yo me voy de vacaciones un mes, pero... En, los clientes siguen existiendo y siguen teniendo, siguen teniendo necesidades. No, no podemos cerrar directamente el banco durante un mes, sería un desastre. Es que a mí me llama la atención eso porque no, no lo entiendo, porque yo estoy de vacaciones, pero mis proyectos de trabajo ahí siguen, ¿sabes? Como tú dices, en tu caso los delegas, pero si no, a la vuelta van a estar ahí. Y, y aún así, GTD, por ejemplo, en contextos, es que, se, con, que con que tú no veas tu contexto oficina o tu contexto no sabes qué sí ya estarían estarían incubando y o sea está, realmente sin no y, y que sí que a lo mejor revisas tu lista de ordenador y ves cosas del trabajo que no puedes hacer en este momento bueno sí tiene su sentido pero vamos para mí no no lo no le veo mucho sentido hacerlo creo que es un tra sí que es verdad que te ayuda a quitarlo todo y volverlo a meter revisarlo o sea, hacer eso que haces tú unos días antes pues hacerlo con el sistema pero que yo a mí me parece que es trabajar dos veces y por eso nunca lo he hecho. No, aparte, me entiendo que también depende del trabajo, ¿no? Tú efectivamente tienes la posibilidad de una obra pararla durante una semana o quince días, lo que lo que sea, ¿no? Pero luego, bueno, pues habrá gente como, como yo que el trabajo tiene que continuar, entonces eh, necesariamente o, o, o continúas enganchado y continúas trabajando o, o tienes que delegarlo. No, no veo otra opción. Claro. Bueno, vamos al siguiente paso que es Sí, el tema, eh, un, un tema, bueno, esto era en cuanto, digamos, a los pasos del GTD, que ya los hemos revisado, bueno, pues parece que todo es un poquito más liviano durante las vacaciones, pero bueno, por otro lado, eh, el tema de planificar las vacaciones utilizando el, el GTD. ¿Tú eso lo haces, Luis? Por supuesto, claro, si es, es un proyecto más, ¿no? De hecho, yo tenía mi proyecto de la semana pasada que estuvimos de vacaciones en un viaje, pues tenía el proyecto desde que decidimos que lo íbamos a hacer... Y ahí pues, han ido entrando cosas de comprar los pasajes, reservar no sé dónde, ver qué vamos a hacer en esta ciudad, ver qué vamos a hacer en esta otra, el checklist de la maleta, eh, la documentación, vas, vas poniendo eh, cosas una tras otra y como un proyecto, un proyecto normal, ¿qué pasa? Pues que los viajes normalmente eh, te puedes apoyar en checklists previos de experiencias previas, ¿no? De maletas o de documentaciones o de o de cosas que necesites. ¿no? Sí, básicamente es lo, es lo mismo. ¿no? Yo normalmente eh, cuando se trata a lo mejor un viaje que tengo metido en la incubadora, que es algún sitio que quiero visitar, pues bueno, saco ese proyecto de la incubadora y empiezo a desarrollarlo. ¿no? Muchas veces eh, lo intento hacer con un, con un mapa mental o con una tormenta de ideas, ¿no? de ver un poco pues, todo lo que lo que quiero ver en ese país o en ese destino, ¿no? Pues las etapas y a lo mejor la vamos a recorrer o los alojamientos, transporte, bueno, todo esto y, y los checklists, como tú dices anteriores, pues eso de, de la maleta, de la documentación, etcétera. Eh, no cual... Incluso tú, tú estás planteando unas vacaciones de hacer un viaje, pero para que sean las, va la, las vacaciones eh, irse a la casa del pueblo, por ejemplo. Seguramente tengo un checklist de oye, mira, es que yo cuando llego a la casa del pueblo tengo que encender el calentador, abrir la llave de paso, eh, tengo que ir a comprobar el, la casita de atrás que no la hayamos tenido goteras, tengo que hacer no sé qué, me tengo que acordar de llevar de Madrid al pueblo esto, esto y esto que allí no tengo, o sea, la ter, por ejemplo, la Thermomix y, y no sé qué, porque allí no tengo y tal, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Al final, los, los lo que es la vacación es muchos checklists ya los tienes hechos, ¿no? Y luego, aparte, bueno, como, como comentaba, vamos, como ponía yo en el guión, eh, ahí entra el contexto mi cónyuge o mi mujer, ¿no? Porque muchas de estas cosas las tienes que consensuar con, con la otra persona, ¿no? Vamos, sí, decirle que sí a todo ya está. También es verdad. <laughs> sí, 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 nosotros. El viaje que hemos hecho pues, eh, ha ido así más o menos. ¿sabes? De, primero lo reservamos, en el que lo reservábamos ya teníamos habíamos el itinerario, pues ya ir viendo en cada sitio que íbamos a hacer. Oye, pues aquí vamos a coger una excursión con lo cual no me tengo que preocupar tanto, aquí lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Eh, sí que es verdad que a mí luego hay otra serie de cosas que me gusta dejar un poco a lo que sea, ¿no? A mí hay mucha gente que le gusta planificar dónde va a comer, dónde tal. Y yo, hombre, si alguien me recomienda voy a, por ejemplo, a una ciudad y, y alguien me mira, ahora por ejemplo estaba en Roma y un amigo nuestro siempre se recomienda, ir a esta ladería que está muy bueno, pues bueno, pues, oye, está la del Panteón, veníamos a la Fontana de Trevi andando, pues nos cae de paso, pues paramos el problema. Pero si no soy mucho de descubrir lo que, lo que me aparece, y unas veces me sale bien y otras veces me sale mal. ¿Vale? Pero, pero luego también es verdad que ahora viajo con niños y con niños, pues me tengo que conformar con lo que vea. Por qué no? Claro. ¿no? <laughs> con, con niños además tienes el, el tema de la comida, ¿no? Porque nosotros podemos comer cualquier cosa en cualquier parte, pero con los crios es distinto, ¿no? Tienes que tenerlo todo un poquito más controlado. Bueno, los Jones o los míos no dan problema, comen no. de todo. O sea, no dan problema con otras cosas, porque no hay niño perfecto, pero bueno, pero bueno. lógicamente. Bueno, pues eh, no sé si querías añadir algo más o. No, es un un episodio cortito. Para, para arrancar, ¿no? Eh, básicamente el resumen es que seguimos usando GTD, por supuesto, en el que nuestra parte de trabajo baja, nuestra parte personal, es donde empezamos a tirar a lo mejor de la incubadora para recuperar planes que queremos hacer, ¿no? Uh -huh. Y los dos hemos visto que, que nos dejamos también llevar un poquito más, que para eso estás de vacaciones y hay que surgir un, ir un poco a lo que surja, ¿no? Y, uh -huh. y ya está y, y yo aprovecho también ese tiempo para trabajar en el sistema GTD en otros aspectos de revisar cosas y, y ya está y, y que al final si capturar es un hábito no vas a dejar de capturar aclarar organizar pues como tú ves que las capturas son menos frecuentes puedes puedes aclarar y organizar más espaciado porque tienes menos cosas y así con todo. Y hacer lo mismo, pues se te apetecerá leer y te pones a leer, pero si tú ves tu, tu lista de casa, tu lista de, de recados, tu lista de no sé qué, y ves que todo lo que hay ahí se puede quedar sin hacer, pues tú lees mucho más tranquilo porque sabes que estás leyendo y es consciente de lo que estás dejando de hacer y sabes que lo que estás dejando para hacer se puede hacer luego por la tarde sin problema. Uh -huh. Pues eh, poco más que añadir, totalmente de acuerdo con lo que has comentado y bueno, pues eso, que, que GTD no lo dejamos durante el verano tampoco, durante las vacaciones. Muy bien, pues nada, esto ha sido todo por este episodio de Aprendiendo GTD. Como siempre te recordamos pues, que si te ha gustado que dejes una reseña en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, pues bueno, pues para dar a conocer el podcast y para que nosotros sepamos que hay alguien ahí detrás escuchando, aunque lo sabemos bastante bien, pero siempre, siempre nos gusta. Muy bien, pues puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info aprendiendogtd.com. O en nuestros X o Twitter personales, que el mío es LS Blasco. El mío es Manolo-Molero. En el X Twitter del podcast, que es AprendiendoGTD. Y bueno, pues recordar que tenemos una comunidad de Telegram y bueno, otra también en, en LinkedIn y que tenéis los enlaces en el post que acompaña este episodio. Y nada, pues eso, que recuerda que, que siempre que una buena reseña, un comentario, pues nos ayuda a llegar a más gente y, y ampliar la comunidad y podernos ayudar todos unos a otros. Así que nada, nos vemos en breve. Venga, en 15 días nos volvemos a escuchar. Hasta pronto.